es un placer para mí poderlos entrevistar. Cuéntenme, ¿hace cuánto nace el club de fans de Harry Potter? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo terminaron aquí? Bueno, en realidad decir club de fans es limitarse demasiado. Nosotros en realidad somos una asociación literaria basada en los libros de Harry Potter. Lo que queremos esencialmente pues, es promover la lectura en todo tipo de personas, estratos y demás, no importa. Pero la idea es que todos nos integramos. Nació más o menos en el 10 de junio del 2006 por la idea de tres niñas en un colegio que querían compartir sus ideas, querían compartir su gusto por la lectura y en especial por Harry Potter. Así ellas decidieron formar esta asociación de la que somos parte para vivir la aventura totalmente dividida en las cuatro casas y todo igual que en la película. ¿Algún nombre en especial? Que tenga de los otros, Pluma, Plataforma Latinoamericana Unida de Magia Avanzada. Ok, me robaste la pregunta. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo deciden reunirse para hacer, digamos, como esta reunión? ¿Quién decide? ¿Qué organiza? ¿Cuántas personas están en el grupo? Básicamente lo hago yo soy el director de Pluma en este momento. En el grupo tenemos aproximadamente unas 650 personas divididas por todo el país. A las reuniones presenciales asisten entre 150 a 180 personas y son rotativas, entonces siempre va a encontrar uno una cara nueva y siempre va a disfrutar de las actividades que realizamos con diferentes personas. Harry Potter, ¿qué se ha convertido en sus vidas? Bueno, yo creo que se ha convertido más que en unos simples libros, se ha convertido en un modo de vida, ha permitido que conozcamos nuevas personas, nuevos pensamientos, abrirnos a nuevos modos de ver la vida que hasta antes de conocer la saga no existía. ¿Cómo se aplica Harry Potter en su vida cotidiana? Bueno, la asociación como tal no es simplemente un sitio donde venimos a divertirnos, es cierto, es muy esencial, pero también es un sitio donde aprendemos bastante, aprendemos sobre liderazgo, aprendemos sobre emprendimiento, sobre hablar en público, al compañerismo, el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque cada persona casi de la asociación tiene un cargo, tiene una responsabilidad y siempre tratamos de que se rote todas esas responsabilidades para que todos aprendan a manejar grupos, a trabajar en comunidades y eso de esa forma se forma de poquitos país también. Bueno, ¿y qué pasará ahora que la filmación se acaba? ¿Qué pasará entonces con ustedes? Con nosotros básicamente seguiremos creciendo. Tenemos un proyecto literario preparado para lanzarlo para más o menos agosto, final de año, en el cual queremos enseñarle lectura a niños, jóvenes y adultos en colegios, en universidades y pues en lugares en los que no puede llegar pues este tipo de magia para nosotros. Esa magia que nos sino. ¿Cómo definirían todo lo que Harry Potter ha logrado en no solo ustedes, sino millones de personas alrededor del mundo? ¿Cómo definen eso? Yo creo que sobre todo podemos definirlo como magia, o sea, esa magia, esa unidad que nos ha dado Harry Potter a todos ha sido impresionante. Harry Potter se ha convertido en algo que marcó toda una generación, literalmente, a partir de libros, a partir de películas, a partir de muchas experiencias que a todos nos han unido y por eso todos estamos acá. ¿Qué es lo que más les gusta de ser parte de este grupo? ¿Qué es lo que más nos gusta de Pluma? Bueno, a mí personalmente lo que más me gusta es ver la cara de felicidad de la gente después de una actividad, ¿sí? Eso subsana todos los problemas, todas las cosas que puedan haber pasado mientras estuvo haciendo, el esfuerzo, la trasnochada, todo. Eso lo subsana todo, ver a la gente feliz alrededor de la sala, igual que yo lo soy. Eso es lo bueno, que más me gusta a mí. ¿Cuándo decidieron usar el atuendo, digamos, de los equipos de Harry Potter? Cuéntenme eso, desde que empezó la idea. El atuendo, claro. ¿Cómo lo del atuendo? No, pues desde que se inició la asociación aquí en Colombia, la primera reunión que tuvimos, ¿te acuerdas? En junio del 2006, ya habían algunas personas que tenían sus túnicas, algunos las habían traído de Estados Unidos, las habían mandado a hacer aquí, entonces pues obviamente todos tuvimos el interés de tener todos nuestro uniforme en nuestras respectivas casas. ¿Y qué otros objetos tienen que los identifiquen como Pluma? Es decir, como fans de... La varita. Ok. Las varitas, las bufandas, el sombrero seleccionado, los peluches, las espectroparas. Bueno, y ya más personal y se van rotando la respuesta. La parte que más les ha gustado de todas las 7 películas de Harry Potter. La parte que más me gustó. Sí, así como que me gustó mucho ese momento. Me gustó mucho la parte en la que se meten en la casa de los Malfoy para recuperar. Para en su búsqueda de las reliquias que se encuentran muchas dificultades ahí, Bellatrix, Hermione y todo eso, muy chévere.
Me gustó mucho cuando llegaron ellos por primera vez al castillo. Estaba Harry Potter descubriendo el mundo mágico. Esa fue la parte que más me gustó. Cuando Harry pelea contra el cuerno húngaro en el Torneo de los Cuatro Magos. La parte que más me gustó a mí es cuando Harry se encuentra al frente del espejo de Oswald y le dice Dumbledore, no te sirve de nada seguir soñando, parafraseando, si no te acuerdas de vivir. Porque uno puede soñar muchas cosas, pero si no las aterriza, nunca van a hacerse real. Ok, mi mejor parte, la mejor parte de Harry, para mí es complicado, pero creo que ese momento en el que se habla de todo el pasado de Tom Riddle y de Voldemort en Los Pensaderos en la quinta película, eso es lo que más me gusta. Bueno, mi parte favorita creo que es del Príncipe Mestizo, cuando están en la cueva y Dumbledore hace el escudo de fuego, pues la grandeza y la magia que hace Dumbledore ahí es impresionante. Pues la mía sería también el Príncipe Mestizo, cuando el profesor de pociones cuenta la historia de Francis el pescadito, que era un pétalo de una flor, que le regaló la mamá de Harry, pues me parece muy bien. Mi parte favorita sería en la Piedra Filosofal, cuando en el primer partido de Quidditch de Harry se traga la Snitch. Mi parte favorita, estoy esperando verla en esta película del séptimo libro, que es la historia y las motivaciones y todo lo que ya uno de mis personajes favoritos, que es